Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Una niña de 6 años se encuentra internada en el Hospital Pereira Rosell luego de ser herida con un arma de fuego. El hecho ocurrió este sábado sobre las 22 horas en una vivienda ubicada en la zona del barrio Capra en Montevideo. La niña fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro. Un turista brasileño se ahogó este sábado en la desembocadura del arroyo Chuí. El hombre se encontraba de vacaciones junto con su familia y al intentar cruzar a nado el arroyo, perdió pie y se ahogó. Fue rescatado sin vida por guardavidas. A los 66 años falleció la ex legisladora Frente Amplista Ivone Pasada, quien se encontraba desde hace un mes en cuidados intensivos. En la tarde de este domingo se realizó su velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El Ministerio de Ganadería informó sobre la detección de gripe aviar en 10 gallinas en una vivienda del barrio Monarca de Montevideo. Es la primera vez que se detecta un foco de la enfermedad en la capital. Desde la cartera, recordaron que el consumo de carnes de aves o huevos no afecta a la salud humana, pero que estar en contacto con aves enfermas puede afectar a la persona. Nacional ganó 3-1 frente a Boston River en el Gran Parque Central por la sexta fecha del torneo Apertura. Con este resultado, el equipo tricolor quedó con 11 puntos en la tabla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, un placer darles la bienvenida a esta edición dominical de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, les proponemos comenzar con el desarrollo de las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos en títulos informaciones de la crónica policial: una niña de 6 años se encuentra internada en el Hospital Pereira Rosell tras ser herida con un arma de fuego. El hecho ocurrió este sábado sobre las 22 horas en una vivienda ubicada en la zona del barrio Capra de aquí, de la capital. La niña fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro. El ataque ocurrió a las 10 de la noche de este sábado en Eclipse y Las Tres Marías, en el barrio Capra. La víctima, una niña de 6 años, estaba en la sala de la casa cuando desde el exterior se escuchó una ráfaga de disparos y la menor cayó herida al suelo. Tenía un impacto de bala en su mano y otro en la pierna. Fue un hecho que sucedió sobre las 22 horas de ayer sábado. Estaban los niños acá sentados esperando para su cena y de repente sentimos unos tiros y bueno, los mandamos todos al piso por una cuestión de seguridad, y cuando quisimos acordar, una de las niñas estaba herida. En la pequeña sala de la casa había además otros 8 niños, el menor de ellos de 1 año y medio. De acuerdo a la información con la que cuenta la policía, frente a la casa pasó una camioneta que efectuó los disparos. El abuelo de la víctima, quien estaba en el momento del ataque, contó a Telemundo que semanas atrás también se había registrado disparos en la zona. Hará un mes, 3 semanas, un mismo sábado y a la misma hora pasó acá en la cuadra también, con un tiroteo más grande aún, y bueno, en 22 años es acá en esta calle lo único que me acuerdo. La menor fue operada este domingo en el Pereira Rosell y se encuentra fuera de peligro. Ahora la policía investiga el móvil del ataque, si iba o no dirigido a la vivienda donde vivía la víctima, y busca identificar a los autores. En otros temas, un turista brasileño se ahogó este sábado en la desembocadura del arroyo Chuí. El hombre se encontraba de vacaciones junto con su familia y al intentar cruzar el arroyo a nado, perdió de pie y se ahogó. Fue rescatado sin vida por los guardavidas. Un turista brasileño de Santa Victoria do Palmar se ahogó en la desembocadura entre el mar y el arroyo Chuí. El hombre intentó cruzar nadando el arroyo cuando la corriente lo arrastró. La zona no está habilitada para bañarse y es muy peligrosa como consecuencia de la fuerte corriente que hay en el lugar. Personal de esa prefectura fue de inmediato al lugar en un bote, lo que se procedió para que fuera más seguro y más accesible para la ambulancia fue trasladar a la persona a la subprefectura. Y mismo en la subprefectura, cuando llegó la ambulancia, se le realizó todos los trabajos cardíacos, pero bueno, no se tuvo éxito. En febrero del año pasado, también un turista de 17 años intentó sacar una red de pesca y fue arrastrado por la corriente del océano y el arroyo en la desembocadura
el cuerpo del turista brasileño. Fue localizado 2 días después debajo del puente del arroyo Chuy, que une Uruguay con Brasil. Pero aprovechamos la oportunidad para que, bueno, que tengan cuidado de que no se bañen en lugares que no son aptos para baño, porque, bueno, son inseguros, ¿no? Y sobre el mediodía de este domingo se registró un homicidio aquí en la capital. Un cuidacoche de 30 años murió luego de ser apuñalado por otro cuidacoches en la zona de los Juegos del Parque Rodó, aquí en Montevideo. El presunto autor del homicidio se dio a la fuga, según información policial. El crimen ocurrió pasadas las 12 del mediodía de este domingo, frente al local de una conocida marca de comida rápida ubicada en el Parque Rodó. De acuerdo a la información aportada por testigos, el fallecido, que vivía en los locales abandonados del parque, discutió con un hombre y se enfrentaron a golpe de puño. En determinado momento, el agresor sacó un cuchillo. La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada por el asesino, que le provocó un corte en la cabeza y lo apuñaló en el pecho. Varias personas que se encontraban en el local de comidas y cerca de la playa Ramírez presenciaron el enfrentamiento, que también quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. El hombre gravemente herido cayó inconsciente al suelo y fue trasladado junto a su pareja al hospital Maciel, donde murió minutos después. El fallecido tenía 11 antecedentes penales, la mayoría de ellos por hurto, y había salido recientemente de la cárcel. Los investigadores de Zona Operacional 1 analizan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el autor del crimen. Un hombre de 70 años baleó a su vecino y se atrincheró en su casa en el departamento de Paysandú. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para ingresar a la vivienda. El agresor está detenido a disposición de la fiscalía y la víctima en grave estado. Durante la mañana de este domingo, el propietario de una gomería ubicada en la zona sur de Paysandú se encontraba trabajando cuando, próximo a las 8:30 de la mañana, un vecino con el que supuestamente había mantenido un altercado más temprano le efectuó 2 disparos de revólver calibre 38 a la altura del tórax. El atacante, un hombre de 71 años de edad, continuó realizando disparos en el barrio donde a esa hora funcionaba una concurrida feria de la ciudad. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el agresor se atrincheró en su vivienda, lo que obligó a montar un amplio operativo para lograr su detención, en la que participó el jefe de policía departamental. Se atrinchera en su casa, en ese momento convocamos al GRT, bueno, se hizo presente el jefe de día de la jefatura, el jefe de zona, bueno, nos constituimos en el lugar y mediante comunicación con la señora fiscal, la doctora Long, autoriza el ingreso a la finca. Tratamos en varias oportunidades de hablar con el vecino, aunque tuvimos resultados positivos. Bueno, tuvimos que utilizar agentes químicos para de esa forma disuadirlo. Teníamos personal en los techos, vemos que este hombre se refugia en un galpón. Bueno, se trata de dialogar nuevamente con él. Bueno, a la postre, con los efectos del agente químico, logramos disuadir y controlar la situación. Tras interrumpir en la vivienda, los efectivos detuvieron al agresor, que ahora quedó a disposición de fiscalía. El ahora detenido no presentaba ninguna lesión, mientras que su víctima corre peligro de muerte. Los vecinos reconocen que el agresor tenía varias denuncias en su contra. Siempre tuvimos lío con el hombre. Empezamos a trabajar acá, desde que compró la esquina aquel, lío que él mandaba acá, pasaba, relajaba, te enchastraba, siempre. Ya tenía en pila denuncias, ya tenía muchas denuncias. Pero este tiene que pasar estas cosas para que lo agarren. El Ministerio del Interior se reunirá en el día de mañana, con partidos políticos para hablar acerca del tema seguridad. El abogado Andrés Ojeda manifestó que este país necesita tener un Ministerio de Justicia. Este lunes, representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria mantendrán una reunión con el Ministerio del Interior en el marco de la mesa para intercambiar sobre la seguridad pública. Los partidos presentaron distintos proyectos y este lunes Diego Sanjurjo, en representación de la cartera de seguridad, hará una devolución sobre las mismas. El Partido Colorado presentó un documento con énfasis en 3 propuestas concretas. Una de ellas es la inclusión de interruptores, aquel programa anunciado en diciembre por el ministro que incluye la participación de ciudadanos rehabilitados en el combate a los homicidios. Eso parecería ser que es algo que se va a incluir. También se hizo énfasis en la creación de centros de atención integral para nuclear al Estado en una sola locación y buscar colocarlo en zona de contexto crítico, indicó Andrés Ojeda. El tercer enfoque es la creación de un Ministerio de Justicia. Uruguay es de los pocos o casi ninguno países que no tiene una figura de diseño de políticas públicas de justicia en el Poder Ejecutivo. Este
país necesita un Ministerio de Justicia y creo que este gobierno pasaría a la historia como el gobierno que lo creó. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló acerca del abigeato y mencionó que este delito bajó un 45%, pero que esta cifra aún no alcanza. Además, el jerarca afirmó que crear la Dirección de Seguridad Rural dio buenos resultados. Se necesita más patrullaje, más camionetas y más presencia policial en el campo para combatir el abigeato. Así lo indicó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en su visita a Tacuarembó. El secretario de Estado sostuvo que han bajado la cifra de abigeato, pero que aún no es suficiente. Ha bajado la cifra del abigeato a más de un 45%, o sea que ha tenido resultado la creación de la Dirección de Seguridad Rural y las brigadas de seguridad rural por cada uno de los departamentos, pero no es suficiente. Heber señaló que se pueden buscar alternativas para comprar las herramientas necesarias para que la policía pueda combatir el abigeato. Podemos buscar alguna alternativa de financiación a largo plazo que nos dé la posibilidad de tener las camionetas ahora. Y en eso es parte de la gestión de lo que yo tengo que trabajar. En otros temas, un velero de bandera francesa procedente de Río de Janeiro encalló este sábado en las piedras de la isla La Tuna en el balneario La Paloma. El tripulante de 60 años, el único tripulante, fue rescatado por personal de prefectura naval y trasladado a una policlínica de ACE, donde constataron que se encontraba en buen estado de salud. Obviamente se durmió y está difícil para el barco. Está difícil. Por el lugar, porque no va a crecer por unos días, así que esperemos que cambie la situación, pero está difícil. ¿Estas embarcaciones navegan por GPS? Sí, tienen todas las ayudas, plotter, GPS. El tema es que, bueno, el factor humano siempre determina, finalmente. ¿Cómo viste desde el dron el área donde está? Y es un área complicada, ha habido muchos naufragios, bueno, desde el inicio de los tiempos acá, desde que se colonizó América, así que es una zona, aún con los adelantos actuales, peligrosa. ¿Crees que se puede sacar? Difícil. Creo que menos del 50% de probabilidades. Ojalá que sí. ¿Si crece? Con un suroeste, con un pampero, sí, pero creo que no está pronosticado. La sorpresa de la mañana, Gerardo, fue cuando abrí la ventana de casa y lo primero que veo, el velero ese atracado allí. Una persona que venía de Brasil, un francés, que quedó encallado ahí, aparentemente en factores humanos, venía con GPS, el hombre se durmió y encalló en un lugar bastante complicado. Estamos en plena bajamar, por suerte de la manera que encalló, yo calculo que no va a hacer mucho daño en el casco del barco. Esperando la plena mar de la tarde, a ver si lo pueden sacar, pero lo que es la quilla y eso, calculo que va a romper todo. Después la persona, digo, se encuentra bien por suerte, está en prefectura. Rodeado por las piedras está el velero. Está totalmente rodeado por las piedras, son escolleras que corren en paralelo. Entre medio de esas dos escolleras hay un canal, que es un canal que tiene unos 4 metros. Yo soy frecuente de ese lugar ahí. El susto debe haber sido un susto muy grande de noche, en plena madrugada, pero gracias a Dios está todo bien. Se trataba de una persona francesa que venía en navegación al solitario desde Francia. Había hecho una última recalada en Río de Janeiro y zarpó el 23 de febrero desde ahí. Y bueno, el destino de él era Juan Lacaze, Nueva Palmira, pero al parecer, como no ser conocedor de esta zona, la persona manifestó que en un momento venía navegando y se sintió el ruido y bueno, cuando salió estaba encallado ahí en la isla. Varios individuos de acá de la zona ven la bengala y proceden a llamar a prefectura para darnos aviso de que había un siniestro en el lugar. Y bueno, de ahí se procedió a bajar esta persona que, como dije hoy, tenía 62 años, estaba muy asustada y también mal por todo este suceso debido a que, bueno, era el velero, que es un velero de gran porte, tiene más de 10 metros de eslora, 3 metros y pico de manga, o sea, es un velero grande.
Entonces, el daño que ya tiene la embarcación es importante. Sí, exactamente. O sea, ahora hace un rato nos informaron de que, bueno, el dueño estuvo ahí, ¿no? Ayer, después de que se les brindó apoyo a la persona, se dio un baño caliente y se fue trasladado a un hotel. Hoy de mañana fueron de nuevo. Y bueno, sí, lograron ver de que los daños son seguramente totales, porque como que el casco sufrió grandes roturas, ¿no? Se estima que se partió el casco. Sí, exactamente. Por lo que nos dio el último dato fue de que como que se partió lo que es el casco y se sostiene por lo que es la quilla. Avanzamos en otros temas. El Ministerio de Ganadería informó sobre la detección de gripe aviar en 10 gallinas de una vivienda del barrio El Monarca de aquí de Montevideo. Es la primera vez que se detecta un foco de la enfermedad en la capital del país. Desde la cartera recordaron también que el consumo de carne de aves o huevos no afecta a la salud humana, pero que estar en contacto con aves enfermas sí puede afectar a la persona. Primero, se detectó en Laguna Garzón, entre Maldonado y Rocha, en los cisnes de Cuello Negro. Luego, la gripe aviar llegó a Tacuarembó, a San Gregorio de Polanco. En esta oportunidad fue en las gallinas y en lo que se conoce como aves de traspaso, es decir, animales que no estaban vinculados a la venta comercial. Ahora se confirmó el tercer punto del país en donde hay gripe aviar, esta vez en Montevideo, en el barrio El Monarca, ubicado en el municipio F. Fue tras una denuncia de mortandad de aves que llegó el pasado viernes al Ministerio de Ganadería. Lamentablemente sí se comprobó la presencia del virus de influenza aviar y enseguida se ató en la zona, se fue a la finca, se hizo el sacrificio sanitario, que es lo que corresponde cuando estamos ante la presencia del virus de influenza. El Monarca está en el este de Montevideo, a unos 6 kilómetros del Estadio Campeón del Siglo. Es una zona rural con viviendas muy humildes. Un equipo de Telenoche recorrió el barrio este domingo y los vecinos, que prefirieron no dar declaraciones, afirmaron que no estaban enterados de lo ocurrido. Preocuparnos preocupa. Cualquier foco, cualquier denuncia nos preocupa y nos ocupa, y enseguida estamos trabajando sobre ese supuesto foco. Pero creemos que por la característica de esto se actuó enseguida, la denuncia se hizo enseguida, y eso es muy importante, y es lo que le pedimos a toda la población, que ante cualquier sospecha, ante cualquier muerte de aves, no manipular las aves, comunicarse con los servicios ganaderos, con los servicios zonales, con los servicios locales, para que concurran los técnicos, para que hagan las muestras y las envíen al laboratorio. Es fundamental la comunicación inmediata. Lo que hemos tenido hasta ahora han sido primero lo de Garzón, que fueron los cisnes de Cuello Negro, y después tuvimos los dos focos en San Gregorio Polanco, uno cerca de San Gregorio, a 2 kilómetros aproximadamente, otro dentro de la ciudad de San Gregorio, pero han sido todas aves de traspatio, ¿verdad? No hemos tenido, y por suerte, y es lo que tenemos que evitar el ingreso en las granjas de corral, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar que se vean afectadas las aves comerciales, porque sin duda ahí el perjuicio es muy, muy grande, el perjuicio económico y también lo que tiene que ver con el estatus sanitario. Que tengamos focos en traspatio, no perdemos el estatus sanitario, ¿verdad? Seguimos teniendo el estatus sanitario. No así si ingresaran en aves de corral, como le pasó a Argentina, que lamentablemente hace unas 2 semanas tuvo el ingreso y perdió momentáneamente el estatus de libre de influenza aviar. Avanzamos en otras informaciones. A los 66 años falleció la ex legisladora frenteamplista Ivone Pasada, quien se encontraba desde hace un mes en cuidados intensivos. Pasada fue dirigente sindical y fue la segunda mujer presidenta de la Cámara de Diputados de la historia. 66 años murió la ex legisladora frenteamplista Ivone Pasada. Fue dirigente sindical, presidenta de la Cámara de Diputados y vicepresidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, candidata a alcalde del municipio CH de Montevideo y candidata a la presidencia del Frente Amplio. Pasada fue una activa militante en comisiones barriales, fundamentalmente en la zona de Malvin Norte.
Desde 1984 se desempeñó como profesora del Consejo de Educación Técnico Profesional. Conformó la dirección de la Asociación de Funcionarios de UTU e integró la dirección del PIT-CNT, siendo además integrante del secretariado. Militante del Movimiento de Participación Popular, MPP, Pasada ingresó a la Cámara de Diputados en 2005 como suplente de Eduardo Bonomi, quien en ese periodo fue designado ministro de Trabajo y Seguridad Social. En 2009 encabezó la lista de diputados del sector en Montevideo y en 2010 asumió la presidencia de la Cámara de Diputados en el primer año de la nueva legislatura. En 2014 fue reelecta diputada, siendo además suplente de Eduardo Bonomi en el Senado. Al ser este ratificado como ministro del Interior, Pasada asumió la banca en la Cámara Alta. En 2020 fue candidata al municipio CH y en 2021 candidata a la presidencia del Frente Amplio. Y en la tarde de este domingo se realizó el velatorio de Ivone Pasada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Varios dirigentes políticos asistieron al funeral y recordaron a la ex legisladora. Era coordinadora de sindicatos de la enseñanza del año 85. Integramos juntos el secretariado ejecutivo por más de una década. Fuimos coordinadores del PIT-CNT y ahora convivimos dentro del Frente Amplio. Competimos en una elección interna, pero siempre con fraternidad. Y es una compañera muy querida, muy trabajadora, muy unitaria. Una gran dialoguista, ¿no? Ella participó junto con otros compañeros, Juan Castillo y quien habla, y otros en la Concertación para el Crecimiento 2012, en un momento muy duro del Uruguay, donde había que encontrar una esperanza. Yo trabajé mucho con ella como docente. Ella era docente de UTU, yo en secundaria, trabajamos en el sindicato, en la coordinadora de sindicatos. No me tocó, desgraciadamente, ser parlamentaria en la misma Cámara. Todos reconocemos en Ivonne una persona componedora, dialoguista, con sus ideas muy firmes y muy fuerte en el debate, tanto en sesiones como en comisiones, pero muy negociadora, siempre buscando acercar a las partes. La tristísima pérdida de una militante de todas las horas y en todos los terrenos, porque Ivonne se desempeñó en el movimiento sindical y en el ámbito político. Creo que una de las cosas que es una enorme distinción es el hecho de su lealtad, su forma de encarar con sinceridad los acuerdos, pero sobre todo las discrepancias. Y siempre manteniendo un vínculo que desde el punto de vista humano siempre fue muy fuerte. Hoy lo han manifestado todos los partidos políticos que han venido a saludar a la familia y a los amigos. En otros temas, la anestesista Karina Rando asumirá este lunes como nueva ministra de Salud Pública tras la renuncia de Daniel Salinas. Rando fue directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública desde el inicio del gobierno hasta fin de año. El ministro Daniel Salinas dejará el cargo este lunes cuando se cumplen 3 años de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Este lunes 13 de marzo se cumplen 3 años de la declaración de la emergencia sanitaria al constatarse los primeros 4 casos de COVID-19 en nuestro país. La importancia de la fecha hizo que fuera elegida por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para el día de su renuncia a la cartera para dedicarse a su profesión de médico neurólogo. En entrevista con Telenoche, Salinas dijo que en su decisión pesaron motivos personales y familiares, pero reconoció también que la exposición pública y las manifestaciones en su contra de los movimientos antivacunas tuvieron su peso a la hora de tomar la decisión de alejarse de la cartera. El lugar de Salinas será ocupado desde este lunes por la doctora Karina Rando, anestesista de profesión, que asumirá a las 4 de la tarde en la sede ministerial. Rando era hasta ahora la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública y tuvo un papel destacado en lo referente a la pandemia. Karina Rando será desde este lunes la tercera ministra de Salud Pública que haya tenido el país, luego de las 2 jerarcas Frente Amplistas, María Julia Muñoz y Susana Muniz, que estuvieron al frente de esa cartera. En otros temas, el SINAE emitió una serie de recomendaciones en el marco de la ola de calor anunciada por el Instituto Uruguayo de Meteorología y que se registra hasta el próximo lunes. Recordemos que desde INUMET indicaron que las temperaturas máximas oscilarían entre los 35 y 39 grados.
El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un nuevo aviso por una ola de calor que comenzó el viernes y seguirá hasta el lunes 13 de marzo y que afecta a casi todo el país. Una masa de aire muy cálida afectará a la región generando temperaturas extremas mínimas iguales o superiores a los 21 y 23 grados y máximas iguales o superiores a los 35 y 39 grados, indicó el organismo, que añadió que cabe aclarar que en zonas donde se desarrollan tormentas y lluvias las temperaturas podrán descender levemente en forma temporal. Por su parte, el Sistema Nacional de Emergencias compartió recomendaciones ante esta ola de calor. La persistencia de una sensación térmica elevada puede afectar nuestra salud, advirtió el SINAE en su cuenta de Twitter. No obstante, es posible prevenir los riesgos asociados y actuar frente a casos de exceso de calor y golpe de calor. Cuando la sensación térmica es elevada, el SINAE recomienda tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables, menores de 6 años, mayores de 65, personas que realizan tareas al aire libre, personas con ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, personas discapacitadas, etc. Evitar permanecer al aire libre entre las 11 y las 18 horas, beber líquidos en abundancia, usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes de sol con filtro y protector solar factor 30 o más. No consumir bebidas alcohólicas, evitar las comidas calientes, consumir frutas y verduras en porciones pequeñas y frecuentes, mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene. La advertencia alcanza a casi todo el territorio nacional. El 8 de marzo Inumet ya había advertido por una ola de calor, pero este viernes la amplió a más localidades, incluido Montevideo. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a las medidas que tomó el gobierno ante la falta de agua y reconoció que habrá más afectaciones debido al déficit hídrico. El mandatario sostuvo que las medidas anunciadas no son suficientes. Por otra parte, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció que ya comenzaron con el plan de contingencia por la sequía. Continúa la preocupación de la población y del gobierno por la falta de lluvias. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afirmó que aunque se tomen medidas por parte del Ejecutivo, es necesario que llueva. Tiene que llover igual. O sea, lamentablemente, por más medidas, crédito, quizá algún subsidio en algún momento, si no llueve, estamos fritos. Trabajando desde hace ya unas semanas en lo que es la limpieza de tajamares que nos ha pedido el Ministerio de Ganadería y Aguadas, y vamos a empezar seguramente en los próximos días inmediato, vamos a colaborar con la OSE, con choferes para camiones cisternas para hacer un trabajo de asistencia en un plan de contingencia en minas. Usted sabe que la situación allá es muy difícil, muy crítica en materia de agua, y estuvimos hablando, bueno, esta mañana mismo con el presidente de la OSE, y vamos, ellos tienen camiones cisternas, no tienen la cantidad de choferes necesarios y requieren choferes especializados, así que vamos a colaborar con choferes del ejército para apoyar a la OSE y a minas. Nosotros pospusimos los pagos de enero, febrero y marzo de las facturas de UTE. Aquellos productores se han inscrito en la página de UTE o del Ministerio de Ganadería. Y bueno, esa es una de las medidas que hemos sacado para aliviar financieramente al productor. Sabemos que el invierno va a estar muy duro, muy duro. Y es por eso que no descartamos nada al futuro de tratar de compensar las distintas ayudas que el Estado va a tener que dar y el abanico de medidas que ya viene haciendo, porque acá lo más grave sería que productores queden por el camino. En otros temas, el presidente de INACOP, Martín Fernández, se reunió con el intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, en el marco de la fiesta de la Patria Gaucha. Acordaron un plan de trabajo relacionado a la cartera de tierras del departamento que les permitirá a las cooperativas acceder a terrenos para poder presentarse a los sorteos y comenzar a construir. Hemos aprovechado la oportunidad de estar aquí en el departamento de Tacuarembó, en el marco de la Patria Gaucha, para poder profundizar la relación que tenemos con la Intendencia Departamental de Tacuarembó en lo que refiere a las carteras de tierras que tiene el departamento para la construcción de viviendas cooperativas. Tenemos la oportunidad con el Intendente Esquerra por desarrollar un mayor impulso a lo que es la cartera de tierras en el departamento, que va a permitir conjuntamente con la rebaja de las tasas de interés del 5 al 2% y lo que supone esto de abaratamiento de la vivienda cooperativa, seguramente tener un nuevo impulso a la construcción de viviendas cooperativas en Tacuarembó. Para esto es imprescindible poder contar con un aliado como la Intendencia Departamental, como el Intendente Wilson Esquerra, que entienden la necesidad de desarrollar el crecimiento en el hábitat del departamento también a través de las viviendas cooperativas,
y seguramente todo el crecimiento que ha tenido esta zona del país, del norte del país, se va a profundizar en el marco de la construcción de cooperativas de vivienda aquí en el departamento de Tacuarembó. Y este domingo se está llevando a cabo la última jornada de la tradicional fiesta de la Patria Gaucha en el departamento de Tacuarembó. Vamos a repasar parte de lo que fueron los espectáculos de ayer sábado en la noche y lo que sucedía más temprano. El domingo termina la 36ª edición de la Patria Gaucha, una edición histórica, ya que es la primera Patria Gaucha sin lluvia. No obstante, este tema de la sequía fue epicentro de la parte oratoria en la tradicional misa criolla que llevó adelante el obispo de Tacuarembó, Pedro Wolcan. No podemos desconocer hoy la crítica situación de la región por la falta de agua. Toda lluvia que aparece es agradecida, aun cuando sea insuficiente. La patria, la fraternidad humana, el sentirnos parte de este pueblo nos involucra y nos hace partícipes del grave momento que vivimos. Y esta noche se conocerá la parcería ganadora de la 36ª edición de la Patria Gaucha. Previo a esto, en el escenario Eduardo Toto Méndez, actuará la Escuela de Danzas Rumbo Norte y como cierre, la artista Catherine Bernes. Anoche, sábado, se vivió un importante espectáculo con la presencia de la Arbanúa Carrero y de la argentina Ángela Leiva. Nosotros tenemos plena conciencia de que con una canción no le vamos a solucionar la vida a nadie, pero siempre hemos tratado de asumir el compromiso de cantar y contar nuestro tiempo, nuestro lugar en el mundo, o sea, que alguien cuando nos ve por ahí se pregunte de dónde son, quiénes son, o sea, y que detrás de las canciones se pueda vislumbrar ese lugar del que nosotros somos, ¿no? Y de mujeres y de la bruta tormenta. Mira, la música tropical es un género que me acompaña desde muy chica. Mi familia en casa se escuchaba la música tropical. Y fui pasando por muchos géneros, pero me enamoré de la cumbia y bueno, así comenzó, como contaba recién, mi carrera. Y en esta última jornada de la 36ª edición de La Patria Gaucha seguimos hablando con sus protagonistas, como Edilcio Rivero, descendiente charrúa. Buenas tardes para Canal 4, soy Edilcio Rivero, mi bisabuelo era indio, Brígido Leche. Monté mucho acá de. Ahora estoy en la Lazo Rienda y Boleadora, representando acá la San Gregorio de Polanco. ¿Soy de Paysandú? Soy de Gualeguay, Paysandú. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Edilcio. Bueno, gracias. Nosotros seguimos escuchando protagonistas de la Patria Gaucha. Estuvimos hablando con niños, con adolescentes y también con un argentino que viene año a año a esta fiesta. Me gusta mucho. Y a veces concurso en las pruebas de rienda y a veces no. ¿Tenés 10 años? Sí. ¿Y vos qué es lo que más te gusta de la Patria Gaucha? Y de todo un poco. La verdad que es algo tan lindo, tan genuino, que verdaderamente no se ve en el mundo esto, de que armen semejante estructura por una semana, 10 días, y después tengan que dejar terreno limpio, y vos venís el año que viene, y la capacidad de asombro es terrible porque que hagan esta infraestructura. ¿Cuántos años tenés? 15 años. Y bueno, contame, ¿qué significa la Patria Gaucha, po? Y para mí, la primera vez que vengo, y se me dio la oportunidad, vine primero a trabajar y ya después me gustó y me quedé. ¿Trabajás en el campo? Trabajo en el campo, alambro o albañilío con mi viejo. Yo también paso. Bueno, vamos a escucharte. Bueno. Noble guitarra vibrante, compañera de camino, la que me regala trino cuando busco un consonante. He de seguir adelante,
apareado a tu figura. Al brindarme tu ternura, no le temo a los fracasos y te aprisiono en mis brazos oyendo tu nota pura. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 38 a la compra, 40.50 a la venta. Euro 39.48, 44.36. Real 7.20.9. Peso argentino 005.035. Unidad indexada 5.6809. Unidad reajustable 1.579.57. Les proponemos una primera pausa en la información. Al regreso a nuestro capítulo deportivo, vamos a estar repasando todos los detalles de la sexta fecha del torneo Apertura de la mano de nuestra compañera Belén Espiñeira. Volvemos enseguida. Arrancá el año con el Plus de En la Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Bas o Multiahorro Hogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da En la Mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 mencionando el Plus de En la Mano o entra en www.enlamano.com.uy. Vinculate con los demás y crea experiencias. Enfrenta el conocimiento con nuevas ideas. Abrite al mundo para llegar todavía más lejos. En 2023, empezá tu carrera en una universidad pública, gratuita y en el interior del país. Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscribite en descubri.utec.edu.uy. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. El vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral, con el respaldo de nuevas tecnologías, nuevos desafíos y nuevas exigencias. Universidad de la Empresa, en Montevideo, Colonia y Punta del Este. Inscripciones 2023, con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy. En 1979 nacía un lugar donde se reunirían generaciones, convocados por la música, los amigos y los buenos momentos. Un lugar con una magia única. Por más de 30 años, los veranos no serían los mismos. De diciembre a marzo, la barra vivía las mágicas noches en un vaivén incesante de turistas de todo el país que formarían parte de una historia inolvidable. En 2012 hicimos una pausa. 11 años después, se despierta el gigante. Vuelve el templo de la diversión. Vuelve el verano. Vuelve. Saveiro. Para escribir nuevas historias. Bienvenido, verano 2023. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues, así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Los que escriben la historia del futuro son los educadores. Y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones.
Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos la formación profesional pensada para los nuevos desafíos. Inscripciones abiertas 2023 para las carreras de maestro en educación primaria, maestro de primera infancia, técnico acompañante pedagógico y licenciatura en educación. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Instituto Universitario Elbio Fernández. La educación del futuro. Informate por el 2901-1254. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Qué es más rápido? ¿Que te aprueben un préstamo o tomarse un mate? A ver, lo pedís, tomás y ya lo tenés aprobado. Estaba caliente, ¿no? En Crédito Amigo, es así, sin vueltas. Tu crédito aprobado en 3 segundos y lo retiras en cualquier Habitat o Red Pagos del país. Sin papeles, sin trámites y sin perder tiempo. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la edición deportiva. Vamos con, hace minutos nada más que culminó el partido de Peñarol frente a Montevideo City Torque. El aurinegro empató de local por 2-2 en la sexta fecha del torneo Apertura, con goles de Arezzo y Rossi para Peñarol y Palacios y Rivas para Torque. En la próxima edición estaremos ampliando esta información. Ahora continuamos con Nacional, que venció a Boston River en el Gran Parque Central por 3-1 y quedó con 11 puntos en la tabla. Los goles del tricolor fueron convertidos por Ignacio Ramírez, Daniel Bocanegra y Emanuel Gigliotti, mientras que para Boston River el gol fue de Matías Acuña. Nacional recibió a Boston River de esta manera en el Gran Parque Central, con algunos cambios el equipo de Sieninski, con resultados que no venían siendo favorables, dejando puntos por el camino. Los últimos frente a Cerro en el Trócoli, Cándido en la mitad de la cancha, Montiel jugando de volante central, y ahí aparecía Boston River, un buen equipo, bien trabajado, con muchos partidos ya arriba en esta temporada, y con este hombre Olivera como una amenaza para el equipo tricolor. Y lo iba a ser un partido difícil para Nacional, sobre todo en el primer tiempo, más allá que va a ponerse en ventaja a través de este penal polémico, es cierto, que de arma sanción al que el VAR lo avala. Queda la duda si hubo contacto, si no lo hubo, del arquero sobre Treza. Ramírez no preguntó, la mandó a guardar, y Nacional se ponía 1-0 arriba en un primer tiempo que no le era para nada favorable al conjunto tricolor. Y es más, Boston River había generado varias chances. En el segundo tiempo lo igualó a través de Matías Acuña. El partido estaba 1-1. Nacional, que tuvo errores en la pelota quieta, muchas dificultades para marcar en el juego aéreo, acá lo pagaba caro con este gol de Acuña. Sin embargo, iba a aparecer Bocanegra, el colombiano que fue de lo mejor de Nacional en la jornada del sábado. De sobrepique termina definiendo, mata el pique de la pelota y la pone contra el palo para el 2-1. El tercero es de dos jugadores que ingresaron en el segundo tiempo. El pase es de Zavala, la definición de Gigliotti, el argentino. Ante la salida del arquero, la pelota entra en un huequito en el primer palo para el 3-1 definitivo y el triunfo de Nacional. Nosotros lo que hacemos, con Pereiro, es jugar, que juegue enganche. Y marcamos con un solo 5. Así que él juega de enganche, en algún momento retrocede, pero es un jugador que juega por delante del 5. Es un sistema de 4-1-3-2. Así que es el lugar donde él habitualmente jugó siempre. De media punta, de enganche. Bueno, hoy está jugando en ese lugar. En general es un proceso en el cual el equipo en general tiene, a ver, tiene que mejorar. Es decir, no es un problema de un jugador o dos. Yo coincido que, o mejor dicho, yo creo que todos los equipos, es decir, tienen que jugar en conjunto, y cuando algún elemento del conjunto no anda bien, se resiente. Pero bueno, estamos en el camino de mejorar, ¿no? No olvidemos que bueno, hay muchos inconvenientes que hemos tenido y que nunca lo hemos manifestado, pero en general venimos de un parate, y tampoco veo otros equipos que jueguen muy bien, ¿eh?
Y faltando dos encuentros para finalizar la sexta fecha, repasamos los goles de los partidos hasta el momento. En Fray Bento fue triunfo visitante. Cerro Largo le ganó 3-0 a La Luz. Este es el primero de los goles de Hugo Silveira. Acá está la definición del centro delantero del equipo Arachán para marcar la apertura a los 7 minutos del primer tiempo. El segundo es de Facundo Rodríguez, otra vez de pelota quieta. No la puede sacar La Luz y lo aprovecha el jugador de Cerro Largo. Ganaba 2-0 en 24 del primer tiempo. En el complemento, a los 31, otra vez Federico Rodríguez, pase al segundo palo, control con el pecho y ante la salida del arquero, una muy buena definición para el 3-0 definitivo. Como visitante ganó Plaza Colonia ante Wanderers 1-0, gran jugada, ya la definición de Rodrigo Amaral a los 43 del primer tiempo, el único gol en el Viera, el triunfo del Pata Blanca. Vamos a ver el triunfo de Danubio, que le ganó a Cerro 1-0 con esta gran jugada del Cepillo González y una muy buena definición de Alejo Cruz a los 38 del primer tiempo. Danubio 1, Cerro 0. Racing se quedó con el clásico y le ganó 1-0 a Fénix con este gol del argentino Verón Lupi, 25 del segundo tiempo, cruzó remate de derecha y triunfo para el equipo de Racing. Continuamos con la segunda división. Progreso goleó 5-0 a Atenas de San Carlos, mientras que Rampla Juniors venció 3-1 a Uruguay Montevideo y Miramar Misiones le ganó por 3-2 a Potencia. Progreso le ganó 5-0 a Atenas de San Carlos. El primero de los goles, Danilo Vasconegui, a los 6 minutos del primer tiempo, marcaba la apertura para el equipo de Canovio. Mario García, sobre el final de la primera parte, vean esta definición del número 8, pica dos veces y de sobrepique le pega la pelota. El arquero no puede hacer nada, ganaba Progreso 2-0 en el complemento y de arranque nomás va a venir el tercero. Centro adentro, gol de Franco López solo, una gran tarde del delantero. Del Gaucho convirtió 3, ahí estaba uno de los goles, acá está el otro. El pase para el delantero que define notablemente ante la salida del arquero para poner el cuarto, el quinto. Va a ser a 4 minutos del final, el pase es corto de Martínez, lo aprovecha López, toca la pelota a un lado del arquero y después simplemente la manda al fondo del arco. 5 goles hizo Progreso frente a Atenas, ganó Rampla. En el Olímpico 3-1 ante Uruguay Montevideo, Juan Gabriel Álvarez iba a marcar la apertura. El cabezazo metido dentro del área chica a los 15 del primer tiempo. Sobre el final de la primera parte, Leonardo Melassi se mete en el área y resuelve muy bien. Ante la salida del arquero, sin complicaciones, el delantero iba a descontar a los 6 del segundo tiempo. Nicolás Latorre, de esta manera, con este remate de zurda, y una pelota que se mete pegada contra el palo. El 3-1 definitivo iba a ser en el tiempo de adición. De penal, Sebastián Ramírez para el triunfo de Rampla. 3-1 en Uruguay, Montevideo. Seguimos con muchos goles. En el triunfo de Miramar Misiones ante Potencia, 3-2. Lo empezó ganando el equipo de Benia. Potencia con este gol de Gastón Medina de penal. A los 11 del primer tiempo, Ignacio Yepes, el colombiano. Gran pase de Lombardi, definición del número 8. Iban 33 minutos del primer tiempo y enseguida va a venir el 2-1. Mala fortuna, el gol en contra de Francisco García. La quiso sacar, la mandó al fondo de su propio arco. Y Luis Morales iba a marcar. Sin embargo, la igualdad, el 2-2, la pifia primero y después le queda mejor. Para la definición de pierna derecha, ese remate cruzado, imposible para el arquero. Cuando iban 39 minutos del segundo tiempo, Denis Olivera engancha para adentro, centro de zurda y gol de Brian Cordara para el triunfo de Miramar Misiones 3-2. Avanzamos en informaciones del panorama internacional. 1.300 migrantes fueron rescatados en el sur de Italia tras avistar 3 embarcaciones a la deriva. El rescate se produjo el mismo día en que se halló el cadáver número 74 del trágico naufragio desde hace 2 semanas. Música.
El viernes habían sido enviados varios barcos para rescatar a 3 embarcaciones que venían sobrecargadas con cientos de migrantes.